Thank you.
A cada uno del nombre para que anden por ahí entre la raza. Yesenia, que se la hace el honor, ayúdanos, vamos con la pues la oficina, a veces mi compadre teniente también de celular. Mi compadre, ya que no estás haciendo nada, póngase a trabajar, compadre teniente. Vamos a ponerlo aquí, es que si no se le puede brincar de más. Ahí está perfectamente instalándole su banda a Yesenia 2022. Yesenia primera, la que hoy inicia la historia del jaripeo con el peyote. Muchas felicidades, ahí está de ese lado también. Muchas gracias, de ese lado vámonos con Fabiola y se van quedando por un ladito. Ahorita ya con su banda respectiva, cada uno de ustedes. Compañero. Ingeniero, de aquel ladito vamos a darle. A ver, compadrito teniente, pues mientras no sea malo, ingeniero, ahora el otro micro que tiene por ahí el otro compañero animador, vamos a Fabiola a también ponerle su banderola de ese lado que la identifica como candidato. Ok, gracias. Ahora sí, bien. Gracias, Rubén. Juan. Bueno, pues ya tenemos aquí la siguiente candidata. Se trata de Fabiola, ya mi compa teniente, pues ya está poniendo la banda por ahí. La segunda de las candidatas que hoy pues están participando, buscando la corona. Y pues bueno, tenemos también a Noelia, la señorita Noelia, que pasa también por su banda, para pues, irnos colocando por ahí en... ¿De qué ladito? Vamos a ver, tenemos la cuarta candidata, se trata de la señorita Alejandra, para que también vaya pasando. Ah, nos permite un momentito. Ahora, ok, pásale. Tenemos un faltante, mi coyote, por ahí falta una de las candidatas, se trata de Galilea. Si Galilea está por ahí presente, vamos a pedirle que haga favor de pasar al escenario. Por aquí ya tenemos las cuatro candidatas a reinas, que estarán buscando la corona. Ya la dinámica por ahí la mencionó Rubén Don Juan, para que... Okay. Gracias, Dor. Les pregunto, esperamos una vez a Galilea, la siguiente, para que nos acompañe si anda por acá, allá entre nosotros. Díganle si anda por ahí alguien de la familia o familiares o amigos. Díganle que ya la estamos buscando por acá para que sea un poquito más equitativa la participación, la competencia, porque esto al final de la jornada es eso, competir por ser la mejor. La más grande. Bueno, pues, mi gente, estamos con la raza del peyote, el amigo Tene Pesina y toda la gente que lo acompaña, pura secta fina de por acá del peyote, con el anuncio de que los esperamos este 11 de este mes de junio por allá. El amigo Rubén 40, de los finos apellidos que se manifiestan siempre aquí en el peyote, los esperamos por ahí en el lienzo charro de aquí del peyote este 11, un evento que no se pueden perder, sensacional jaripeo con una espectacular banda que la raza de aquí del peyote organiza para todos ustedes. Saludos. Saludos, viejones. ¿De dónde nos acompañan? De Nacagoches, Texas. A la raza de Texas, desde el peyote. A la raza de Nacagoches, Texas y Dallas, Texas. ¿Cómo se apellidan, viejón? Padilla. La familia Padilla, saludos. La familia 40. Ánimo. Saludos, viejón. Órale, pues raza, estamos aquí con la amiga Yesenia, con su señor padre. Ella es candidata a reina de las fiestas patronales de aquí del peyote, Nuestra Señora de la Luz, si no me equivoco. Y bueno, pues ella le manda un saludo a toda la raza que nos sigue a través de Revista Jaripeo. ¿Cómo se llama, viejón? A la familia Serrano, un saludo. Y bueno, pues esperen por ahí la película completa. Aquí con el amigo, ¿cómo se llama? Carlos Villaseñor. Con el amigo Carlos Villaseñor. Ordenenla por ahí al número de teléfono. 46-103-8432.
toda la película de la fiesta patronal de aquí del Peyote completa con el amigo Carlos. Y bueno, el saludo de la raza del Peyote. ¿Dónde nos acompañan, mejor? Tenemos el Diosito y estamos aquí, venimos a saludar a este jaripeo. Esperamos que todo salga de lo mejor. Vamos a traer todas las ganas. Saludos a toda la raza que nos diga, por allá de la Unión Americana y todo en general. ¿Cómo se llama, mejor? Yo soy Ángel García, soy la persona que le dio el 17. ¡Ánimo! Un saludo, mi raza, estamos con las edecanes, nueva generación. Mira nomás qué chulada de chicas. Ahí abajo ya tenemos el gusto de conocerla, la chamarrita, la que antes me la dio el tiempo a apoyar los caretos como payasita. ¿Cómo te llamas? ¿Yanel? ¿Paloma? ¿Paloma? ¿Jessica? De Revista Jaripeo. Me acompañan mis amigas, el cuerpo de decanes, grupo y para hacerle la más atenta y cordial invitación a todos ustedes, amigos empresarios, a todos ustedes, amigos que organizan grandes eventos de jaripeo, a que tomen en cuenta, bueno, pues a estas niñas emprendedoras, todas ellas guapísimas, y bueno, pues qué mejor que su representante, mi amiga Ellen, para que les diga a todos ustedes a qué números por ahí las pueden contactar. Acércate. Ellen. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos las edecanes Nueva Generación. Estamos a sus órdenes para todos sus eventos de jaripeos. En la página de Nueva Generación, en Facebook, si se encuentran. Y también hacerle la atenta invitación a demás chicas que quieran pertenecer al grupo. Son todas bienvenidas. Este es un ambiente pues, muy padre que a todos nos gusta. Y cualquier cosa, pues ya saben dónde encontrarnos, que en la página de Decanes Nueva Generación o con una servidora Helen Rojas Mujarán en Facebook. Cualquier cosa de la que. ¿Hay un número de teléfono, amiga, donde puedan contactarlas? El número de teléfono al que se pueden contactar es al 4447-7375-63. Así que ya lo saben, mi raza. Cuerpo de decanes jaripelleras. Para todos ustedes, buenas niñas muy emprendedoras, niñas que están dispuestas a ir hasta su evento de jaripeo. Con ellas no va a batallar, ya saben todo el protocolo con el que una edecán de jaripeo debe conducirse. Y bueno, pues tienen todas las ganas de atenderle y también de invitar a todas las chicas que quieran integrarse a apoyar a este cuerpo de decanes. ¡Saludos! ¡Síganos! Que felicitaciones, gracias, Joseiza. Un abrazo para mi buena compa, el amigo Honor, de parte de su prima Josefina de las Pozas. Vamos, señoras y señores, en la presentación el día de hoy, los jinetes que están por aquí participando, por lo pronto,
hoy el ganadero escoge sus ternas y así estaremos invitándolos cada uno al centro de este recogido. La primera corresponde al equipo de Cuernotalgo. Soy Omar Castillo, estará trabajando Oro Negro. El amigo Seferino Méndez trabaja el Búfara y Arturo Castillo lo estaremos viendo a bordo del látigo negro. Adelante, son la ganadería de Cuernotalgo. Hoy también presento a todos los ranchos La Cantera. Froilán Gámez trabaja Charro Negro, Francisco Palomo en el Pelino y Carlos Mendoza en el Toro Capricho. Adelante el equipo que trae Rancho La Cantera. Tenemos a mi compadrazo Rubén Don Juan, el Coyote. Gracias, amigos. Viene Juan Sánchez montando el machetacillo. Pues ahora se les tengo, muchachos. El rancho El Peñasco, machetacillo. Gracias, don. ¿No? ¿Verdad que bueno? Sí, te lo chingaste, lo tiraste. Sí, ya me lo chingué mejor. Está bien suavecito, ¿verdad? Ay, ¿qué es? Gracias, tequila. ¿Qué es? No sé, pero. Rancho El Peñasco, Carlos Carrizal. Para ustedes les trajeron el huachicolero. En ese orden. Ahora con Rancho, no falta todavía el navegante para Meño González. Véngase, amigo Meño González. Ahora con los de Rancho, el secreto del día de hoy. La terna, el primero de ellos es el llamado 761 y es a usted, Emanuel Hernández. Ahora que estamos, de la se llama Vikingo, el número 2 de Rancho, el secreto, y es para usted, amigo Adrián Rodríguez. Es el azucarero para usted, amigo Jonathan Moreno. Vámonos con Rancho La Garita, amigo Norri, una buena vez. Avanzamos con el orden de las ternas. Bueno, pues ahí estamos haciendo el llamado, mi gente, que pues ya están pendientes por ahí, amigos, jinetes también. Avanzamos con el siguiente llamado, y es Rancho La Garita, donde viene Santiago Escalante, que en esta ocasión se estará trepando a ese ejemplar que llaman el gato americano. Venga, señora, buena vez a saber, mente, usted estará montando al hijo desobediente de Rancho La Garita. Manuel Ponce, en esta ocasión, estará trepando a ese ejemplar que llaman el Mochomo, y viene de Rancho La Garita. Continuamos con Rancho Gallinas, donde viene mi compa Sergio Turrupiartes, que en esta ocasión estará montando a ese torazo que llaman el Cúctor. Ahí está pasándole mi compa Pablo Turrupiartes, en esta ocasión usted estará montando a ese torazo que llaman el Intocable, también de Rancho Gallinas. Estamos pidiendo ya también la presencia de Efraín García. En esta ocasión estará montando a ese ejemplar que llama el Aborto. Ganemos Rancho para que también ya se vaya preparando Alex Rodríguez. Su presencia es importante, pásenle. Se estará trepando y en esta ocasión estará retando el probando suerte de ese toro que llama Sombra del Rey. A José Mata también para que ya vaya haciendo presencia, mi compa José Mata. En esa ocasión, usted viene a treparse en ese toro que llama el Lucero. A Rodrigo Flores, que viene también en la terna de Canelo Ranch. Rodrigo Flores, usted en esa ocasión, él estará montando a ese ejemplar que llaman el Navegante. Atención, damos paso a mi compa Vázquez. Vienen las rampas super especiales para que nos vayan conduciendo con los siguientes jinetes que tenemos por ahí pendientes.
Así es, muchísimas gracias, por favor. Cuenta ya con la gente, los protagonistas de este evento. Vamos a invitar también a estas dos damas elegantes. Mira. Para que se integren también las elegantes. Hagan acto de presencia. Fórmense, alineen ahí donde se encuentra la gente principal. Ay, de todo favor, les vamos a estar agradeciendo a todos y a ustedes. La gente de caballo también fuera posible y de manera organizada le vamos a pedir también para que se integre la gente que estará a través de los lazos, a través de sus habilidades, su destreza, estará manejando y manteniendo bajo control las cosas que a nivel de este cuadrado hoy no estaremos hablando de ruedo propiamente, pero bueno, esta área pues se creaba precisamente para la realización de espectáculos como tal. A la gente de caballo, si fuera posible, estar presentes, caso contrario, estaremos procediendo con este momento de oración. Una vez terminando con ella, estaremos dando una vuelta completita, ya lo sabe. De la gente de caballo, nadie pasó. Perfecto, entonces vamos, amigos, a estar listos también ya con la música. Una vez que estemos pues terminando, le estaremos pues soltando pues por ahí con todo este adornazo musical. La gente de caballo no van a pasar por acá, último llamado. Perfecto, es que sí hay complicaciones para que puedan ingresar, probablemente a eso se deba. Ahí tantiense, ahí túrnense, de qué manera más tarde nos estarán apoyando. Amigos, ahora sí, con toda seriedad y respeto, vamos a escuchar. Y cuando terminemos, a ver si está lista la música también para soltarle con todo, mis compas de la milla 77. Señor, hacemos una pausa en este evento para una vez más pedirte seas nuestro invitado de honor. Los jinetes no te piden favores especiales, no te piden que se rompan las barreras de lo imposible, solo te piden que no los abandones en los momentos de peligro y les des tu protección, para así poder seguir cabalgando por esta vida que tú has querido que llevemos, para que cuando llegue el último e inevitable jaripeo, los llames allá, donde las praderas son ricas en pastos y el agua es azul y cristalina, les digas al llegar: pasa, tu boleto de entrada ya lo has pagado, sabemos que se hace tu santa voluntad. Amén. Ahora sí que venga fuerte ese aplauso, amigos, porque de esta manera vamos a iniciar. Y suerte para todos los participantes, amigos. Es la manera de estar iniciando la tarde y noche, seguramente, de puras pasiones, de puras emociones. Hay que dar, como siempre, lo mejor de sí. Hay que poner toda la energía, todo el corazón. Vamos, 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 v
pasadito, teniente, con papi, con papi. Se trata de un sencillo, estudiantes que traen compromiso en esta tarde. Hace chopo, se lo pierda, a punto de abrirse el cerrojazo. Se abre la puerta, nada más y caballero. Ahí lo tenemos en plena actividad, en pleno movimiento. Un toro que está preparado muy en conjunto. Fíjate que pues, nada difícil hoy se le ha presentado. El dominio en este metal se llama Oro Negro, viene de rancho Puerto Largo. Un toro que por ahí empieza, pero no por reparos que no llegan a la categoría. Pero el cuidado, venga el aplauso. Puerta, 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 damas y caballeros, viene la base de todo, se llama el Cierre. Trabajando por ahí un poquito después de otro del legado. Ahí ya está trabajando a manera de lanzamiento. El peligroso salió el Cierre. Ya no lo sabe el lado de los pueblos. Cuidadito. Ahí tenemos la presencia de ustedes, amigos camaradas. Vamos a echarle la mano a el enemigo que se deja a nosotros. Lo único que se entiende. Ahí está el equipo de ustedes. Bien, ahí estuvo trabajando. Ok, ya lo hemos pillado. La maravilla de la Miguelillo también de este lado. A ver quién acerta a lo mejor lazos. Se le parece que estamos jugando caletano, ¿ah? Parece que andamos allá aquí ladito con los del Muy. Ya viene el Lalo Rangel de la Mantequilla. Aguanten un poquito, ya no tarda, ya ahora sí es un oficial. Ya no tarda llegando este también, el Tivo de los Lazos. Ya viene por ahí el camino. Todo alcanzamos a echarle un grito y se va reportando. Por lo pronto, pues hay que estar. Eran nada más los dos que siguen, Felipe. Síguete la cantera para que te vayas dando una idea de lo que viene en turno. Ese es el llamado felino, Rancho La Cantera. Allá, muchachos, donde los tienen pues bien consentidos estos toritos. Le agradezco a los hermanos Aldaña, gracias Iván, le grito a Alfredo y a cada uno de ustedes de la raza que hoy ha arrimado esa torada. Vamos viendo, échale muchas ganas, amigo Francisco Palomo. Ese ladito ya lo tienen todos los que ya se han aclimatado de manera a jugarle al estilo ranchero San Luis. Hoy los tenemos de ese ladito, por lo cual vamos a darle velocidad, muchachos. El tiempo transcurre y juega en su contra el tiempo cuando está avanzando. Ahí lo aprovechamos, vamos, 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 pierda, vamos, pierda. Ya lo tiene, lo más difícil ya lo hizo. Ya lo tiene. El 2 a 7, enfrentarlo en el Aguadó. Las escuelas siguen en su lugar. Francisco Palomo. Tres condenados por dar puntos y los sacas como bien. ¡Oh! Ya era que gancharla de abajo, ganchándole de abajo. Los entramos y le pedimos al 17 que abra de par en par esa puerta. Vamos viendo, Francisco Palomo. Señoras, señores, ahora sí. Ya abre la puerta, se trae el veneno. Ahorita rápido, con alegría. Reparando la cambiándole. Aguantando, Francisco Palomo, bien intentado. Ahí anda todavía. Este es el movimiento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Información y sobre todo actividad desde la zona peligrosa. Y saludamos a mis grandes amigos Roberto Morelos. Saludos a la gente de Revista Jaripeo. Por acá andan ya con sus cámaras captando toda la información gráfica de lo que está aconteciendo, bailoteando también por allá mi compa Lalo Rey. Ahí está, pues ni más ni menos también el día de hoy. Y la cámara de Jaime Sánchez Reina en la transmisión en vivo, porque si un evento de esta talla y de esta categoría, pues hay que hacerle como la gallina, ponemos el huevo y luego lo cacareamos. Las cosas, amigos nuestros, gracias a mi gran amigo Juan Moreno, la gente Moreno Promotion, pues se nos hace estar por primera vez por acá con la raza del Peyote Guadalcanza. Ya nos habían invitado, pero debido a compromisos previos, pues ya no habíamos podido estar. Ahora sí se nos hace estar, pues por primera vez con ustedes. Gracias a mi gran amigo Juan Moreno y gracias enormemente a Javier Pacheco, la raza Jesús María Villa de Reyes. Estoy pagando a esta bolsa bonitosa. Así las cosas, mis amigos, a lo que se prepara la siguiente monta. Vámonos desde el escenario para que no se apague la lumbre y comemos al Tíber, les tronamos tres, oiga. ¡Alzamos! Thank you.
estando a mi lado, me dijo no tiembles, se doy mi amistad. No le gustó el buzón, que tarde o temprano, cuando menos pienses te voy a llevar. Venga, por su mozo no ha comido el hambre, como dice el dicho, siempre va a ser güey. Pero se siente manito, borracho y bien arreglado, te sientes Juan Camarero. Participante viene Emilio González, el último de la talla de navegantes de Rancho El Peñasco. Le cargamos amigos ganaderos, señores alrededores, vamos a tratar de limpiar los toros ya allá en los corrales para que no se genere complicaciones, porque nos estamos deteniendo mucho al momento de estar los clientes. Sé de antemano que no hay allá muchas condiciones, pero vamos a hacer lo posible para no frenar el evento de jaripeo, pero de lo que se trata es de que todos participen y de que todos, pues por acá ni más o menos, así es que vamos a estar alerta, ya se prepara la siguiente, atención, mucha atención ni más ni menos. Sobre todo porque ustedes, amigos ganadores, son los que conocen a sus toros los conocen a ustedes, son los que pueden hacer esa maniobra allá, necesidad de para frenar. Echa listo, vamos a verlo. Por lo pronto se prepara la siguiente, viene a mi amigo González, amigo González, el jinete, vamos a ver esa lucha. Se prepara la monta, vamos a la tierra, un pico de sangre, vamos al jinete, aquí la fuerza, ahí está la familia, se prepara la tierra, se prepara la monta, vamos a la tierra, vamos a la tierra, el jinete bien sentado, conectado a la tierra, que motivó a neutralizar la fuerza, que tiene la manera de reparar de la noche, de la noche, de la noche, de la noche, demostrando supremacía, demostrando superioridad. Entonces detiene haciendo que estos favorecen de alguna manera su participación en el rey. Adelante, perfecto. Ese es el bueno. Pues ahí está que ni mandaba a hacerlo. Se va a parar con la pierna cruzada. Allá adentro, vamos de pronto. Ahí está, general, avance, prepárese. Para los toros de Rancho El Secreto, Manuel Hernández en el 761, Adrián Rodríguez en el Vicky. Ahí lo tenemos saliendo en medio de esta forma, con intensidad. Este ejemplar 760, como jinete es el suelo. Y por aquí se va hacia las ruedas de participantes, vimos como que y ahí es donde habrá que estar siempre al margen. Ahí es donde siempre habrá que estar al todo 100. Échenle todos los kilos, Adrián Rodríguez. A ver cómo le luce, a ver cómo le trabaja este torazo vikingo. Los toros de el compa Joel Cifuentes. Vamos a ver, atención, póngase pelado. Caminar con minuto a minuto, la oportunidad que no hay que dejar ir. Hay que aprovecharla, ya lo sabe. Siempre a dar lo mejor de sí debe ser. Su extremidad izquierda ya encontrado con el cuño. Vamos sobre la derecha para con ello. Se sienta de manera de combatir, de manera de pelear. ¡Todo listo!
cuenta, saliendo e impactando en parte contra la estructura tubular. ¡Quédate, canal! ¡Dos segundos! ¡Ay, cabecinas! Como dijo la viejita, se hizo lo que se hizo. La gente que viene de Corcovada y toda esa racita que nos está solicitando, o sea, vamos poco a poco avanzándole. Y yo ya estoy de nueva cuenta por aquí para enviar los saluditos cordiales y entramos de lleno con la corrida del rancho a la garita donde viene el gato americano, todo lo que ya estamos viendo por aquí en los cajones. Después prepárense, ahí más de llena el hijo desobediente y Manuel Ponce estará montando a ese toro que llaman el Mochomo para que rapidito vamos haciendo movimiento. Y recuerden que hay 4 minutitos únicamente para poder dar salida. Cuando hay competencias, señores jinetes, hay que acostumbrarnos, el tiempo es importante. A veces las montas se pierden, las puntuaciones se pierden en los que fueron. Para los payasitos, a mi compa el Chavo del Ocho, la Tomatita, que siempre está presente con nosotros.
la rifa de un 24. Tenemos coletitos. ¿Ya está lista? Nos vamos a 5 numeritos. La alcanza por el ya 7-7. Tenemos la rifa del 24. Un saludo para el mejor payaso número 1. Que pase descanse, mi canal Tomate. Al payaso número 1. Estamos de nuevo tomando saluditos al cielo. Tomatito. La primera carta es el camarón. Queda afuera. Vamos a 5 cartitas. Se recuerda en la puya al pendiente. La gente que compró boletitos. La bandera. Queda afuera. Y en el tercer boletito y vamos a ver cuál es el arpa vieja de mi sueca. No, perdón, el arpa vieja, ¿ah? Nada más. Órale pues, no voy a ver mi sueca por ahí. El Apache, queda afuera. Viene el número premiado a la gente que compró el número premiado. Y es el boletito. ¿Cuál creen que es? ¿Cómo se llama esta? A la persona que compró el nopal, a la persona que compró el nopal se lleva el premio, se hace acreedor a un 24 de cerveza. No, sí, claro, que venga aquí para que nos deje un 6. Otra vez. El que compró un boletito, vamos a pasar por acá. Ya se ganó 24 años para que nos lleven 6 chistes. Bueno, pues estamos muy al pendiente también, para no aburrirlos con tantos wiri wiri. Tenemos la música de esta agrupación que hoy nos está participando por aquí en la parte música. Tengo que viene por ahí ese gato americano con el cual estamos en espera. Vamos a ver si hay espacio, si viene todo nos vamos. Aquí llegó ya el ganador, el nopal. Bueno, pues ahí la entrega, ustedes gracias. Vamos a ver, a ver mi compa, 17, hay oportunidad para otro tema, nos vamos con la monta, si ya nos vamos rápido, nos vamos con otro tema, ustedes son los que mandan por allá, es la coordinación de los campanas. Vamos con otro tema, compadre, vamos con otro tema por parte de Villa 77. El grupo feliz enviando los temas de grabación, se llama la parranda del fondo de la grabación, y esta es otra de la Villa 77, compadre Guillermo. Los días que van y nos vamos a levantar. Ayer me llamó a decir, hoy me quiero curar. Me llamaron mis amigos, pero por mi van a pasar. Y si no pasa bien, me lo van a curar. No lo vamos a hacer mal, porque lo vamos a encontrar. A lo que no será ahí, un saludo a mi allá. Mi compa que viene por ahí en la parte musical. Vamos a dar la cita de Risacha para la familia Torres. A ver si, vamos a mi compa el Chamur, los jinetes de Leoncito. Mi compa Chamur Gámez Alvarado, por el Black Junior. Vamos a ver,
Mira la señora con a los señores con el bebé. Ah, bueno, a ella con el bebé. Ah, qué muchachos, se dejan caer, ¿verdad? Sergio Turrubiarte, ponte ese troque, ama el cóndor para que poco a poco lo vayan acercando. Prepárate, Pablo Turrubiarte, tú tienes el quinto cable. Y el Rey García estará montando el afortunado, los dos que vienen en Rancho La Gallina. Ahí nos estamos notificando, viene un ex cliente en contra de un accidente que ha quedado descapacitado, se trata de los marcheros. Ahí vamos a pasar a pedir una convención voluntaria, viene el público. Esto por ese ladito, antes se nos enfrentamos. Saludos a toda la raza de Colorado, ¿cómo se apellidan, viejo? Méndez. A la familia Méndez. Cárdenas. De Cárdenas. Claro que sí. Para los que vienen a ver, el próximo 17, por allá estaremos viendo el día de la cerveza tradicional. ¿Cómo se llama, señora? Marta Castillo. ¿Cómo se llaman ustedes? 100%. ¿Cómo se apelliden? Gregorio Méndez, de aquí del Peyote. Toda la familia Méndez. Por allá para el estado de Indiana, todos los amigos. Toda la gente de Indiana. De parte del amigo Gregorio Méndez, la familia. ¿Familia? Tobías de Reynosa. A la gente de Reynosa, Tamaulipas, puro Tamaulipas, ánimo, desde el Peyote, Guadalcázar, el saludo, pura fina secta caripellera, pura fina secta ranchera. Vamos a dar a su lugar, es una maravilla. Un saludo a mi compadre, se llama la gente colorada. Vamos a apoyarlo a todos. Viene el primero de todos los autonomías. Estamos viendo Sergio Turrubiarte. Saludos para Dallas, Texas, Houston, Texas. A toda la raza de Dallas, de Houston. De Indiana, de la mejor oficial. A la gente de Indiana, de la mejor. Puro peyote. Pura raza, pura fina, secta, ranchera. A huevo. ¿Cómo se apellidan ustedes? Martínez 40. La raza de la familia Martínez, de la familia 40. Martínez Castillo. Igual Martínez, la familia Castillo, un saludo. Ahí vamos adelante con más de la música, más de las emociones, de los mejores. Viene todavía más votos, viene todavía Pablo Turrubiarte, el intocable Enrique García, viene el afortunado Canelo Ranch, prepárese, ya viene su toro sombra del rey, Lucero y Navegante, los de la cuesta, el libro del Tejanito y el Cúcar, viene todavía dos terrenos de la cabeza, y ya nos unas horas especiales. Señoras y señores, saludos, una tarde, gracias, buenas tardes, deseamos que si te regalan una foto a la chica, lo mejor, necesitamos ya en esa tarde. Vamos a invitarlo, vamos a este lado, vamos a hemos estado por allá con él en su cumpleaños y esta vez va a ser la excepción. Ahí estamos ya, Dios mediante. El saludo de la familia Rosales del Peyote Guadalcázar. Exactamente. A toda la raza ranchera. Miren nomás, qué bonita familia. Saludos. Seguimos con la raza de Guadalcázar, del Peyote. Estamos con el Peyote, ¿cómo se llama?
fila, la chevo. Pura gente de respeto. Puro peyote. A toda la gente de Núñez, orilla de la 57, pura vida secta, seguro que sí. Saludos, ¿dónde se va el saludo? A toda la raza de Núñez, a toda la raza, a pura secta guachicolera, mira nada más. Hermano, vayan a perder el juego. Seguimos en el peyote de raza con la familia Castillo Pérez. Le enviaron un cordial saludo a toda su parentela que tienen por allá en Estados Unidos. Tienen familiares en Estados Unidos. ¿Cómo se llaman? A la raza de Colorado, desde el peyote de Guadalcázar, familia Castillo Pérez. Hay que dar saludo. A la raza de Chihuahua. ¿Alguien de Durango? Gente de Durango, de México. Por ahí alguien especial. Durango, por mi madre, que está en mi casa. ¿Cómo se llama su mamá? Señora Enriqueta, saludos. Qué bueno que te saludas. En la presencia de Alex Rodríguez, se llama Sombra de Reyes, de Camilo Ranch. No se la pierda, apenas, mis amigos. Combatir con este tu brazo primero de cuernos largos.
Ya estamos en las especiales de lo mejor en toros y jinetes. A defender el orgullo, a defender el apellido. Jinetes se ha tenido que soltar. Algo surge de última hora, ha tenido que reiniciar partiendo. No puede ser ya no de cero porque nunca soltó sus manos a enfrentar. Perfecto, acomódense. Coyo Torres Junior. Ya lo esperan, habíamos visto hacer grandes sus intervenciones. Que no vengan el entusiasmo. ¡Favorito Puerta! ¡Ahí lo tenemos! Ahí el sabor por este ejemplar. De la bruja. Tenemos el tema sentido. Aunque lento los movimientos y su potencial. ¡Primer aplauso! ¡Todo lo que nos queda de ver! ¡Favorito! Y en ese dos ya pasaron. El jinete es bien cercano a Manzanito, en la vera vertical en ese torito que llama Álvaro. Arriba la intervención porque ya le está pidiendo a Mico Charro de Caballo. Interviniendo en su momento por allí con ese paso cabecero de emergencia para auxiliar a ese amigo jinete porque viene la parte terminal del décimo. A su pierna por delante, ve que lo veo su bonito. Gracias.
Sentido especial, otra vez ese levantoncito lo desacomoda, lo mueve, y dice, bueno, vamos a cambiarle, avientando otro puchecito del cuadril para tratar de clavarle bien la herramienta de trabajo llamada escuela. Por lo pronto ahí lo vemos, arriba, cuando viene de acomodarse, sin embargo, con toda esa serenidad, con toda esa tranquilidad, ahí está aguantando, todo listo, damas y caballeros, 17 abre la puerta, ¡Gracias!
Thank you.
todos sus aferrados a Norteño Banda, saludazos cordiales a esta gran agrupación que le anda dando de que hablar y anda con todo menos con miedo ya, pues ni más, pero por lo pronto vamos a ver los Darwin Hernández, se llama Virus de Texas, donde avanza el centenario, ¡cuenta! Ahí está la Argentina, mira más cómo se levanta, posteriormente, pues ya mis amigos, en cuestión de horas, toda la información a través de la página Revista Jaripao, mi compa de Roberto Morelos, un abrazo grande, grandes amigos que nos hemos generado por acá, ni más ni menos en esto que es el ambiente del Jaripao de San Luis. Ahí también están saludando a toda la gente que hoy, pues por acá se ha hecho presente, y también saludos cordiales mi compa el Lago Rey y su cámara de manoteando, ahí anda también pues el día de hoy mi compa Jaime Sánchez Reina, también saludazos a toda esa gente que de alguna manera presta sus talentos para difundir esto que es la actividad grande del Jaripao, sobre todo el estilo San Luis, diferentes plataformas, diferentes drops, diferentes contenidos, todos ellos muy interesantes, todos ellos con su característica propia, con su sello aparte, pero todos ellos contribuyen de alguna manera a engrandecer la fiesta grande que tiene Jaripao. Vamos a seguir avanzando, se prepara la monta, póngale atención a la zona peligrosa, viene David Amazonio para atrapar a este que manda Canelo Rangel, rey de las montañas, es un torazo, dígame mi chula. Dice el tema del centenario, dedicatorio especial para Javier Ulleski Estanquero, desde las Pozas de Santana, claro, está programada el día de mi copa, se aferrados al tema del centenario, la raza quiere escuchar esta, este corrido, este tema, y ya cerramos por ahí el programa. Gracias también a todo el staff técnico, ingeniero de audio, los amigos de iluminación, gracias enormemente, aquí prestándonos señal para estar sonando con todo lo menos con miedo. Estamos listos, no se la pierda, vamos a ver. Estamos listos. Vamos a plantar una semilla. ¡Huella, querido! ¡Solo el cerro que se ha preparado! Los lugares de donde viene cada uno de ellos.
tiene la intervención, el momento de oro para este gran jinete, Jorge Mireles, el Pablito, se presta, ahora sí, aguántame que es por ello y a la cuerda se abre. Por
acompañado, gracias por habernos invitado. Es el momento de despedir todo lo que es el Jaripeo. Va a continuar el baile, así es que se quedan en muy buenas manos. Nosotros nos despedimos con esto, gracias a cuenta y cargo de mis compañeros animadores, servidor de ustedes, el Bate de San Luis, le dice gracias, ahí nos vemos en la que sigue. ¡Chele ganas, mis amigos! Por lo pronto aquí se quedan con Aferrados Norteño Banda y los saludos al compa Ulises, el corrido de los perros, unos que están felicitando. Y saludos al compa Ratón de Salitrillo, saludito. Los cachorros de Salitrillo, el tamborazo de Salitrillo, mi compa Fernando Castro, gracias, saludos. Amigos, ahí nos vemos, que Dios nos diga en el escenario, se queda Aferrado Norteño Banda. ¡Vamos, bailando, bailando, dice! Thank you.
Oye, yo.
Gustavo. Bueno, bueno, se va a terminar, que más ambiente vamos a seguir esta noche. Y contento para las mujeres que por ahí traen pareja para que la vayan pasando la pista, los que no también. ¡Dale, Mauro! Y es el ritmo y el sabor que te hace bailar y gozar. ¡Diablidaza! Yes.